Saludo a todos los que siguen este blog. Como ustedes saben, grabamos este blog desde España, desde la ciudad de Valencia, que está en la costa mediterránea. Un saludo especial también a todos los que nos visitan desde los países de América del Sur. Bueno, seguramente ustedes se habrán preguntado muchas veces de qué depende el éxito o el fracaso. Y seguramente ustedes tienen muchas causas, habrán pensado o pueden pensar, muchas causas de las que depende el éxito o el fracaso. Pero probablemente no se les ha ocurrido que hay una cosa en psicoanálisis que llamamos el complejo de Edipo, de lo que depende de una forma fundamental, yo diría fundamentalísima, el éxito o el fracaso. Ahora voy a ir a eso, pero antes quiero ponerles un ejemplo. Un señor tiene un negocio, un pequeño negocio, le funciona muy bien, ¿eh? Es un pequeño almacén de materiales de construcción, le funciona muy bien, vive relativamente bien y puede sacar adelante a su familia, está bastante bien. Pero un día un gran fabricante le dice, hombre, podías ampliar tu negocio, comprar un gran almacén, yo te suministraría mucho material y podías vender mucho más. ¿Qué pasa ahí? Este señor se entusiasma con la idea. Mejor dicho, esa idea produce en él así como una especie de expansión, de idealización de su deseo. Conecta con algo que hay dentro de él, con una parte así narcisista, con una parte grandiosa, con una parte que quiere tener una imagen muy potente, muy grande. Hasta ese momento no lo había pensado. No se lo había planteado, pero esta propuesta que es una tentación para su narcisismo, penetra dentro de él. Y entonces, efectivamente, traslada su negocio, compra ese gran bajo, le traen el material, etc. Pero él se ha dejado llevar de su ilusión, se ha dejado llevar de ese poder que tiene el narcisismo. Ese poder que nos hace muchas veces desear tener una imagen potente, grandiosa, de nosotros mismos. No se ha parado a pensar, no se ha parado a reflexionar, no ha cogido esa ilusión y la ha llevado a su mente para lo que solemos decir mentalizarla, pensarla, para llevarla a su yo, para tener un análisis, para hacer una crítica, para ver todos los elementos que pueden influir en el éxito o en el fracaso. Pero resulta que justamente porque se dejó llevar por esa especie de ilusión que tocó, que conectó con su narcisismo, no ha podido evaluar todo eso. Y empieza a darse cuenta, cuando ya todo estaba en marcha, que aquello no funciona. No funciona. Pero no funciona hasta tal punto, que tiene que empezar a vender propiedades. Tiene dos o tres propiedades, unos bajos, los vende, aquello no da suficiente para pagar las deudas que está teniendo, tiene que pedir unos créditos y se le va acumulando todo eso. Llega un momento en que esta situación digamos, puede con él y tiene problemas con su familia, tiene que vender algunas cosas más que tiene, pero llega un momento en que incluso se plantea vender su casa y de hecho la vende, pero esto
hace que el conflicto que tiene con su mujer sea un conflicto, digamos, extremo. Se separa y se divorcia. Y él tiene que irse a vivir a un piso de alquiler y ella a otro piso. La historia es más larga y aún les puedo decir que tiene consecuencias más graves de lo que estoy diciendo, pero está bien ahí. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque ese fracaso ha dependido de que esa parte, ese estímulo que le dio ese fabricante de materiales de construcción, ha conectado, como he dicho antes, con esa parte grandiosa. Y eso ha hecho que eso no lo ha mentalizado, no lo ha podido pensar, no lo ha podido reflexionar, no ha podido establecer una crítica y ver los pros y los contras. Eso lo lleva al fracaso. Ahí está un fracaso. Vean ustedes cómo muchas veces el fracaso depende de factores internos, de factores que no permiten que el sujeto evalúe los actos que va a realizar. Bien, esto lo podemos dejar ahí, es un ejemplo que lo pongo para que vean ustedes dónde puede estar a veces el origen de un fracaso. Ahora quiero llevarles a otro escenario, al escenario del inicio de la vida. Un niño, cuando nace, necesita ser investido del amor del otro. O sea, los padres, la madre, necesita que cuando tiene el proyecto de tener un hijo, aún antes de concebirlo, ese hijo ya está en su mente. Y depende cómo esté ese hijo en la mente de la pareja o en la mente de la madre, eso ya va a estar influyendo en ese niño, incluso antes de concebirlo, porque las representaciones cargadas de afecto, cargadas de ilusión o cargadas de desilusión o cargadas de otras cosas que esa madre, que esa pareja tiene de ese futuro niño, va a influir poderosamente en cómo esa pareja va a tratar a ese niño y si ese amor y ese deseo va a poder, por así decirlo, digamos, conectar con algo que está en el interior del niño. Hay en el niño una especie de ser con mayúscula, una especie de expectativas innatas, una realidad profunda, una realidad que está ahí y que necesita, es como la puerta que necesita una llave para abrirse. Los padres, la madre, son esa llave. Necesitan llegar a esa puerta e introducir la llave para que esas expectativas innatas, ese ser esencial, ese yo primordial, ese ser con mayúsculo que hay dentro de todo ser humano, empiece a germinar, empiece a aparecer. Es como una semilla que puesta en la tierra, con la humedad, con el calor de esa tierra y con la humedad y con el sol, empieza un día a abrirse y a germinar y produce una planta o un árbol. Bien, entonces tenemos que ahí empieza la dinámica del deseo. El deseo de los padres, el buen deseo de la pareja, hace que germine, que se inicie el deseo de ese niño, que se abra con esa llave, esa puerta. Y entonces el niño puede saciar su necesidad, su demanda de amor y su deseo en lo que le ofrece esa pareja. Y empieza una fase que podemos llamar la fase del paraíso, la fase del Edén. Esto si la pareja es una pareja que funciona bien, que tiene capacidad de querer, que despierta la ilusión que está encerrada en ese niño, en ese recién nacido. Entonces empieza esa fase, que es una fase preciosa, es una fase donde el niño se siente profundamente querido, es como hay un amor incondicional, un amor que llena toda su vida, y cuando vemos a un niño que ha recibido y que recibe ese amor, es un niño que está tranquilo, que duerme bien, que tiene una cara como, digamos así, de sonrisa, una cara relajada, un cuerpo relajado. Esto se produce en ese periodo. En ese periodo, repito, si la pareja
ha podido investir su deseo en ese niño. Pero pueden suceder otras muchas cosas, pueden suceder otras muchas alternativas. Y si suceden otras alternativas, evidentemente, esa primera fase no se va a dar. Va a empezar ahí un conflicto, un sufrimiento, una desesperanza, una especie de tristeza, de soledad profunda, de desamor, de desencanto. Y entonces tenemos otro proyecto. Ese niño no ha podido ser suficientemente investido por el amor de los padres, y justamente porque no ha podido ser bien investido, sucede todo esto. Esta sería la primera fase. Pero vayamos más adelante, porque vamos a ir al Edipo. ¿Qué es eso que entendemos por Edipo en psicoanálisis? Que es algo que tiene que ver muchísimo con el éxito y con el fracaso. Y que ustedes, si quieren tener éxito, no deben olvidar lo que voy a decir ahora a continuación, porque es importantísimo para poder tener éxito o fracaso en la vida. Llega un momento en la evolución de ese niño, de esa niña, cuando hablo de niño me refiero a masculino o femenino, llega un momento en que el niño cada vez va percibiendo más, se va dando más cuenta que quien le cuida, quien está ahí, es una pareja. No es solo la madre. Aunque la madre sea, en nuestra cultura, todavía, la mayoría de las madres son las que cuidan más tiempo al niño en esos primeros meses de vida. Aunque ya cada vez más se incorporan más los padres a esa tarea y digamos que la paternidad o la maternidad-paternidad está más compartida. Bien, entonces el niño va descubriendo que allí hay una pareja. ¿Pero qué pasa? Que el niño, normalmente al ser la madre el primer objeto de amor, está ahí apegado, su afecto ha sido depositado en esa madre, en esa mujer que es su madre. Sus sentimientos, sus deseos, sus necesidades, la demanda de amor y su deseo. Y llega un momento en que el niño va descubriendo que esos padres, que esa pareja, tienen una vida entre ellos. Se quieren, se desean, hay hechos contundentes que demuestran eso, por ejemplo, se acuestan juntos todas las noches. El niño puede ver manifestaciones de afecto y de deseo y de cariño entre ellos. El niño va descubriendo el mundo de la triangulación. El niño, la madre y el padre. Pensemos en un niño. Ahora hablaré de la niña. Ese niño, como he dicho, ha fijado su afecto y su deseo a esa madre. Y cuando se va dando cuenta que allí hay una pareja, el niño siente una cierta rivalidad con ese padre, siente amor, si las cosas funcionan bien, pero también siente una cierta rivalidad y empieza a crearse una serie de ideas, una serie de representaciones de qué pasa con esa pareja. Y el niño se ve muchas veces desplazado, se ve excluido de la relación de esa pareja. Por ejemplo, imaginen ustedes cuando normalmente los niños duermen en la habitación de los padres muchas veces cuando son pequeños, pero llega un momento en que los padres le sacan de ese lugar, le ponen en una habitación, y es bueno hacerlo así. Estos padres que tienen al niño demasiado tiempo durmiendo con ellos o en su habitación, no es bueno para el niño. Es bueno hacerle ver al niño que la relación de la pareja es entre ellos dos y que él tiene que quedar excluido de esa relación. Eso es bueno, no es malo. Hay que hacerlo con tacto, hay que hacerlo con delicadeza, hay que hacerlo en el momento adecuado, pero no es malo. Podemos decir que mantener a un niño en la habitación de los padres más allá de los 15, 20 meses no debe hacerse así, o incluso antes. Puede el niño dormir perfectamente en una habitación. Ese tránsito hay que hacerlo pues progresivamente, pero hay que hacerlo. Pero entonces, como he dicho, el niño va descubriendo la vida de la pareja. ¿Y qué es el Edipo? Ustedes saben que Edipo es el nombre es una tragedia griega de un señor que se casa con su madre, que mata a su padre
y sin saberlo se casa con su madre. Bueno, el mito del Edipo es muy largo y nos llevaría aquí pues prácticamente todo este tiempo para contarlo desde el principio hasta el final. Pueden ustedes buscarlo en cualquier libro, que en internet, para verlo con más detalle. Bien, entonces, pero de ahí viene el nombre. El nombre viene de esa rivalidad, de ese deseo que el niño puede tener, en este caso chico, hacia la madre, y de esa rivalidad que puede tener con el padre. Entonces, ¿qué pasa? Que el deseo que el niño ha fijado a la madre tiene que ir retirándolo de la madre. No el afecto y el cariño como madre, pero sí el deseo así, digamos, incestuoso. Porque los niños tienen deseos, vamos a llamarles sexuales, sexuales en un sentido infantil, pero sexuales. Y tienen fantasías sobre lo que hacen los padres cuando están solos. De hecho, esto lo vemos en muchos niños pequeños y en muchas terapias. Vemos estos procesos que han ocurrido en esa infancia. Entonces, como digo, el niño, para superar esta fijación que ha tenido hacia su madre, tiene que renunciar a ese deseo que ha fijado en su madre, a ese proceso primario que ha fijado en su madre. Y renuncia a eso, pero para poder salir de ahí tiene que hacer otra cosa, es identificarse con el progenitor del mismo sexo, con su padre. Esa identificación y esa renuncia, las dos cosas juntas, hacen que el niño quede dentro del proceso secundario. El proceso secundario es lo que rige el funcionamiento de la realidad. Si el niño, por las razones que sea, y pueden ser muchas, no puede identificarse o hay una muy mala identificación con su madre y queda fijado a ese deseo incestuoso, libidinal, pulsional a su madre, ¿qué va a pasar? Pues mire, lo que va a pasar es que no va a poder aceptar o va a tener muchas dificultades para que su deseo se subordine a la realidad. ¿Qué es lo que le pasó a este señor que les he contado? Él le hacen esa oferta, despiertan en él un gran deseo, pero como es una persona que tiene ahí una fractura en su, digamos, en su evolución, en su yo primordial, en su estructura primordial, pues no sabe, no tiene esa capacidad de subordinar ese deseo a la realidad. Subordinar el deseo a la realidad quiere decir que él hubiera podido pensar, valorar, enjuiciar todos los pros y todos los contras que iba a tener si ponía ese gran almacén. Eso no lo pudo hacer. Se dejó llevar por el deseo, porque ese señor no había podido hacer este proceso correctamente. No había podido tener un padre con el que identificarse bien y no había podido renunciar a esa fijación, digamos, incestuosa, libidinal, en el sentido de placer sexual, de placer. La palabra sexual no tiene por qué tener un sentido genital, puede tener un sentido de placer en la fantasía, en el deseo, pero de una forma muy primaria, como pueden tener los niños. Bien, entonces esto fue lo que hizo que este señor fracasara. Bueno, ¿en la niña qué pasa? La niña, hay otro proceso. La niña está fijada a su padre. Ayer mismo me decía una señora, me decía, yo cuando era pequeña, me lo decía así, dice, yo veía a mi padre guapísimo. Y mi madre no lo había tocado, pero mi padre lo veía guapísimo. Me lo decía ayer mismo, anoche mismo me lo decía una señora, guapísimo. Entonces, esta niña, en el caso de una niña, tendrá que, digamos, renunciar a esos deseos que tiene hacia su padre, identificarse con la persona de su mismo sexo, como el niño se ha identificado con la persona del mismo sexo que es su padre, para renunciar a ese objeto de amor y a ese objeto de amor que es el padre, identificarse con la madre y subordinar el proceso primario al proceso, es decir, el proceso del deseo, ese es el proceso primario del deseo que nace de la pulsión, subordinarlo a la realidad. Esto es lo que tendrá que hacer la niña. Y de ahí saldrá de ese proceso edípico victoriosa, con una buena estructura en su personalidad que luego va a ser fundamental durante toda la vida. ¿Y por qué es fundamental de toda la vida? Porque miren, durante toda nuestra vida nuestros deseos chocan contra el muro de la realidad. El muro de la realidad podemos ser nosotros mismos. Realidad no es solo lo que hay fuera, realidad somos nosotros mismos. Nuestro propio deseo choca muchas veces con nuestras propias limitaciones, con nuestras propias dificultades, con nuestro propio límite.
Muchas veces podemos querer hacer cosas que cuando ya hemos empezado, nos damos cuenta que tenemos limitaciones y no podemos hacerlo. Por tanto, y luego pueden haber también situaciones externas, condiciones externas, que no permitan que nosotros podamos hacer eso. Si nos dejamos llevar por ese deseo primario, por ese impulso primario, como el niño, por ese amor primario hacia su madre o hacia su padre, el niño o la niña, ¿qué pasa? Y no podemos evaluar todos esos factores de la realidad, no podemos hacer que nuestro deseo se subordine a eso, tenga en cuenta eso, mentalice eso, lo lleve a la mente y lo analice, vamos a tener muchos choques, muchos tropiezos, muchos enfrentamientos, muchos coscorrones contra esos muros de la realidad que pueden estar en otras personas, en la organización de las cosas, en cómo funciona la vida. No lo vamos a poder tener en cuenta, vamos a fracasar. Ahora bien, subordinar el deseo a la realidad no quiere decir una cosa así como, digamos, mecánica, no. Podemos tener en cuenta la realidad y tener en cuenta nuestro deseo, las dos cosas. Pero entonces tenemos que preguntarnos, ¿de qué manera puedo yo llevar este deseo a la realidad? ¿De qué manera puedo realmente realizar este deseo teniendo en cuenta la realidad? Ese es el contexto en el que tenemos que plantear las cosas. Y no se trata de quedarnos atemorizados, de quedarnos inhibidos, de quedarnos temerosos. No, no se trata de eso. Porque podemos ser unas personas creativas, podemos tener iniciativa, podemos llevar nuestros deseos a un proyecto. O sea, hacer de nuestros deseos un proyecto de vida, un proyecto. Pero ojo, solo vamos a tener éxito si somos capaces de subordinar esos deseos a esa realidad. Es decir, tener en cuenta todo para analizarlo y poder de ahí sacar las conclusiones para poder pensar, decidir y actuar. Esto es lo que quería decirle en esta primera parte de este vídeo. La resolución del complejo de Edipo, es decir, la salida del complejo de Edipo, puede ser de dos maneras. Una manera exitosa o una manera fracasada, un fracaso. La manera exitosa conduce hacia lo que podemos llamar la normalidad mental. La normalidad, una persona con una estructura de personalidad normal. Pero si hay un fracaso de ese proceso que hemos llamado Edipo, lo que ocurre es que se acaba en una neurosis. ¿Qué es una neurosis? Una neurosis es un conflicto entre el deseo y una defensa frente a este deseo. Es decir, las pulsiones, digamos, tienen... En las pulsiones hay deseo, en nuestras pulsiones hay deseos. Y en la neurosis estos deseos tropiezan con una defensa que impide que ese deseo se pueda realizar. Bien, para que lo entiendan voy a poner varios ejemplos. Bien, en otro vídeo anterior les hablé de una tal Isabel, una joven muy bella, que fue paciente de Freud, allá casi ya muy cerca del inicio del siglo XX. Bien, esta joven, su padre había muerto, su madre tenía un grave problema de salud, un problema en la vista, y una hermana suya estaba muy enferma. Pero resulta que esta Isabel estaba enamorada, le gustaba mucho su cuñado. Un día, paseando por unos jardines, ella tuvo el pensamiento de que si su hermana moría, su cuñado podía ser suyo. Este deseo que ella tuvo, que además era un deseo, digamos, muy morboso, pero al mismo tiempo en una situación muy dramática, que su hermana estaba muriéndose, de hecho se murió, hizo que ella tuviera una serie de síntomas de tipo histérico, como era paralización en las piernas y otra serie de síntomas más. Este ejemplo se lo pongo para que vean ustedes cómo, en este caso, que es una histeria de conversión,
que es una forma de neurosis. Hay tres formas de neurosis: la histeria de conversión, la histeria de angustia o fobia, normalmente le llamamos fobias, pero también podemos llamarle histeria de angustia, y la neurosis obsesiva. Esos son los tres tipos de neurosis que normalmente están afectados por todas las clasificaciones, digamos, en salud mental prácticamente de todo el mundo. Bien, pues esta joven, como he dicho, Isabel, fíjense cómo ella tiene un deseo, pero es un deseo, digamos, incestuoso, porque ese hombre estaba casado y estaba casado con esa mujer que estaba en ese momento muy enferma, con una hermana suya. Pero ella, ese deseo, lo tiene hacia un objeto incestuoso, un objeto, por así decirlo, prohibido, un objeto hacia el que no debería haber dirigido su deseo, porque ese hombre estaba casado con otra mujer. Y ella en ese momento no sabía si su hermana se iba a morir o no se iba a morir. De hecho, después se murió, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que ella no pudo realmente, en ese conflicto entre la pulsión y el deseo, no lo pudo resolver adecuadamente, no lo pudo resolver adecuadamente, porque podía haberlo subordinado a la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Podía haber buscado otro hombre, haber dicho, no puedo dirigir mi deseo hasta este hombre, mejor dicho, no puedo quedar fijado mi deseo a este hombre, porque es el marido de mi hermana, renuncio a este deseo, como hace el niño, como he explicado antes, y dirijo mi deseo hacia otro hombre que ya podía haber buscado, porque de hecho era una joven muy bella y fácilmente, seguramente, podía haber encontrado otro hombre. Pero justamente esto produjo en ella un sentimiento de culpa, y ese sentimiento de culpa y otros muchos síntomas, produjo toda esta sintomatología entre la que había esa parálisis histérica en sus piernas. Era como decir a sí misma, si estoy así no podré acceder a mi deseo. Era como una renuncia patológica a su propio deseo, porque la renuncia verdaderamente exitosa, normal y, digamos, llevados al terreno edípico, que hubiera sido una salida del Edipo, digamos, adecuada, hubiera sido esto que he dicho antes, haber dicho, no, este hombre sí me gusta mucho y sí, tengo fantasías hacia él, eso puede ocurrirle a cualquier persona, pero este hombre ya tiene su objeto de amor, es mi hermana, y yo no voy a estar aquí coqueteando con él, siendo que es el marido de mi hermana. Renuncio a él y busco la solución, busco el objeto de mi deseo en otro lugar. Como no puede hacer esto, fracasa. Este es el fracaso. Este fracaso que se da en una histeria. Pondré otro ejemplo. Este no es de histeria. Este va a ser de una fobia, de tipo, una persona de tipo fóbico. Esta persona sería, vamos a llamarlo, he dicho que hay tres tipos de neurosis. Esta sería una neurosis de angustia o fobia. Bueno, un ejemplo de neurosis de angustia o de fobia. Una mujer sale a la calle y no puede ver a las palomas. Ella vive en esta ciudad y no puede ver a las palomas. Cuando entra en una calle y ve una paloma, tiene que volverse porque se siente muy angustiada, se siente muy nerviosa. Ella, la sola vista de esa paloma, hace que tenga que buscar entrar por otra calle. Pero llega un momento en que ese problema es un gran problema, porque en muchas calles de una gran ciudad hay alguna paloma por allí, ¿eh? Y resulta que esa angustia va en aumento. ¿Por qué una paloma, un animal tan poco ofensivo, que no nos puede prácticamente hacer daño, sino que cuando pasamos por la duna pues se retiran o se van andando hacia otro lugar? No son, digamos, no teníamos por qué tener miedo, lógicamente, a una paloma, normalmente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa paloma, en la terapia, descubrimos que representaba a su madre. A su madre. Esta mujer era una mujer muy delgadita. Puedo hablar con cierta libertad de ella por una serie de razones. Aunque siempre hay que procurar y
lo procuro siempre, que nunca quede, se pueda identificar a esta persona. Pero en este caso es absolutamente imposible. No voy a decir las razones por qué. Bien, entonces, esta mujer había tenido mala suerte. Había tenido una madre que era un verdadero calvario para ella. Desde pequeña. Su madre era una mujer agresiva, violenta, dada al alcohol. La maltrataba, le pegaba. Ella había creado, había interiorizado un verdadero terror frente a esa madre. Y para, de alguna forma, para realmente mitigar ese miedo, ella hizo una asociación y desplazó ese temor hacia las palomas. Las palomas, ¿por qué? Porque por una asociación un poco extraña, una asociación un poco extraña, porque siendo como son las palomas un animal frágil, ella había podido, como tenía mucho miedo, su madre la llevaba a un parque. En ese parque era como una plaza. En esa plaza había muchas palomas. Ahí no había una, sino muchas. Y ella, cuando estaba por allí, las palomas pasaban por encima de ella y le producían terror. En ese momento, porque no era una. Esto que hacen los niños, van detrás de ella y como habían cientos de palomas, pasaban por encima de ella y le producían un gran terror. Y ella asoció esas palomas a algo muy terrorífico, cuando en realidad no lo es, y desplazó ese miedo que sentía hacia su madre, hacia esas palomas. Esta era una manera también de evitar que la figura de su madre fuera, digamos, un poco menos temida. Y ese desplazamiento fue el que... ¿Por qué hizo este desplazamiento? Porque, evidentemente, porque la figura de su madre no era una figura suficientemente atractiva como para poder identificarse con ella y poder realmente tener una salida de ese complejo de Edipo, renunciar a ese amor al padre, y identificarse con la madre. Pero si la madre era este tipo de madre, ¿cómo esta niña se iba a identificar con una madre así? No pudo realizar esa identificación. La identificación es una de las formas de salir de ese complejo de Edipo y de decir, bueno, yo quiero ser. Identificarse quiere decir que uno se transforma de acuerdo a un modelo, y en este caso el modelo debería haber sido esa madre, pero esa madre no podía convertirse en un modelo por todas las razones que he dicho. Ella, el padre en este caso, que tampoco era ninguna gran maravilla, era un hombre mejor persona, era un hombre, digamos, con una organización de personalidad mejor, pero tampoco era ninguna gran cosa. Pero ella podía haber renunciado al afecto que sentía ese padre, ese afecto incestuoso, si hubiera tenido una madre con la que hubiera identificarse bien. Como no pudo hacer eso, produjo otro tipo de neurosis, una fobia. Bien, pondré ahora otro caso de neurosis obsesiva. Mire, una mujer habla continuamente de sus hijas, tiene dos hijas adolescentes, y habla de, sobre todo de una de ellas, de la mayor. Y resulta que esta chica, es una chica del momento actual, sale con un chico, y esto es lo que hacen muchos chicos en las grandes ciudades, se van los días de fiesta, se van, llegan muy tarde, casi otro día, y ella tiene una verdadera obsesión, por todo lo que hace esta chica. No puede... Vive muy mal que la chica se lo pase bien, que se divierta, que tenga un novio, que se lo pase bien, una palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puede tolerar esta mujer que su hija tenga una juventud normal? A ella le hubiera gustado que hubiera sido una de estas chicas que hubiera estado en su casa, estudiado todo el tiempo, no saliendo a ninguna parte y llevando una vida casi de ermitaño. Pero la chica es una chica mucho más normal, mucho más sana, y por tanto tiene sus amigas, sale con ellas, tiene su chico, etcétera, etcétera. Pero esta mujer tiene una verdadera obsesión por todo lo que implica el placer, la vida placentera de su hija. ¿Por qué? Porque ella ha tenido una verdadera obsesión por su placer, por el suyo propio. Y entonces, ¿qué pasa?
que no puede tolerar esa vida que su hija lleva normal en esa edad con sus amigas, con su novio, etc. Y entonces está obsesionada con todo eso y la machaca y está... En vez de ser una madre que comparta con ella esas cosas, que la hija pueda hablarle con confianza, no. Esta mujer a lo largo de su vida no había podido tener prácticamente esa juventud normal donde hubiera podido disfrutar de un placer normal con sus amigas, de una relación con sus novios o con sus chicos, etc. Y entonces es una mujer verdaderamente obsesionada porque esa obsesión tiene la finalidad de no permitir que llegue hasta la conciencia todo eso que está reprimido y que está conflictualizado. Entonces esa persona se defiende de todo eso, se defiende de ese deseo y no lo puede encauzar hacia la realidad, a satisfacerlo en una realidad normal, sino que lo ve muy mal, lo ve mal y entonces lo reprime, y para eso tiene que formar una estructura rígida, una especie de estructura compulsiva que tiende a ser esquemática, que se repite siempre igual, que es muy rígida. ¿Para qué? Para mantener a raya toda esa pulsión, todo ese deseo, tanto sexual como agresivo. Y eso luego lo desplaza hacia su hija y quiere hacer con su hija lo mismo que hizo con ella. Bueno, pues estos serían tres ejemplos de histeria. Histeria de conversión, el primer ejemplo de este de Isabel o de Elizabeth, de esta joven que Freud analizó, de esta otra mujer que tenía este miedo a las palomas y de esta otra que tenía, digamos, esta obsesión por todo lo que tiene que ver por la sexualidad de su hija, porque al fin y al cabo era una obsesión por su sexualidad, por todo aquello que podía tener una finalidad placentera. Bien, como vemos, estas tres tipos de neurosis es porque ese conflicto entre el deseo y la defensa no ha podido ser bien resuelto. La persona no ha podido encauzar su deseo hacia una realidad para poder satisfacerlo en esa realidad, sino que ha quedado conflictualizado en ese proceso que es una repetición de ese proceso edípico del que les he hablado antes. Es decir, ese proceso edípico que, como he dicho, en el niño es, digamos, queda fijado a la madre, pero luego puede salir de ahí porque se identifica con el padre y quiere, lo toma como modelo y quiere ser como la niña. La niña queda fijada al padre, pero luego se renuncia a ese padre como objeto de amor, porque es el objeto de amor de la madre, se identifica con la madre como modelo y quiere ser como ella y va convirtiéndose poco a poco en una mujercita, en una mujer. Bien. Esto es lo que fracasa en los tres tipos de neurosis. Ese proceso normal es el que fracasa. Es el que fracasa porque el deseo, como digo, no puede desligarse, no puede separarse, no se puede renunciar a ese objeto incestuoso para identificarse con el otro, que es el que permite la salida y la evolución normal. Por tanto, el proceso primario no se puede subordinar al proceso secundario. Esto que estoy diciendo, cuando una persona llega adulta, cuando una persona ya es joven, puede ocasionar montones de problemas en la vida, en las situaciones en las que el deseo es despertado, es excitado, tiene que ver con tantas y tantas cosas de nuestra vida, donde se activa nuestro deseo. Pero si ese deseo no puede tener en cuenta la realidad y de alguna forma quiere realizarse más allá o por encima de esa realidad, vamos a tener un problema como el caso que les he contado al principio de este señor que quiso hacer su negocio más, ampliar su negocio. Entonces, este es el problema que se crea. Y esto, evidentemente, como he dicho al principio, vamos a tener muchos problemas para poder tener éxito. Cuando hablo de éxito no me refiero a ser famoso, ni un éxito normal en la vida, llevar una vida relativamente con un cierto éxito en las cosas normales, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestras amistades, en nuestra sexualidad, en nuestra relación con los demás, etcétera, etcétera. Vamos a estar continuamente
tropezando con dificultades, con conflictos, vamos a tener conflictos en nuestro interior, en la relación con los demás, en la relación con el mundo, porque esa etapa de la vida que hemos llamado el complejo de Edipo, que es una etapa que va aproximadamente entre los 3 y los 5 años en el niño en la niña, y en la niña, no se ha resuelto adecuadamente. Y luego termina por ser un conflicto con la realidad, con el deseo en relación a esa realidad. Pondré un ejemplo. Imagínense ustedes una chica que le gusta un chico. Le gusta mucho un chico. Bien. Y deposita en ese chico su deseo. Y ese chico se interesa también un poco por ella. Pero la chica se va dando cuenta que el deseo que ella tiene hacia ese chico es inmensamente mayor que el deseo que ese chico tiene hacia ella. Pero ese deseo que en esa chica está tan reprimido porque no ha podido realmente hacer ese proceso del complejo de Edipo, no puede elaborar bien que ese chico, a ella, que ese chico no le gusta, a ella no le gusta a ese chico. Y se empeña e insiste y llega a hacer barbaridades con ese chico, y hasta que ese chico, hay un grave problema con ese chico, un grave conflicto con él, cuando ella podía haber dicho, bueno, vamos a ver, a mí me gusta este chico, pero yo no le gusta a él, pues tengo que renunciar a él y buscarme otro chico. Pero no, comete barbaridades, al final está con el chico, pero el chico luego la desprecia, el chico luego la deja, el chico luego la deja tirada, y ella tiene un profundo dolor. ¿Por qué? Porque no ha podido hacer ese proceso en su mente. ¿Eh? No ha podido subordinar su deseo a esa realidad tal como se presenta. La realidad es el chico, la realidad es su deseo y es el chico que no quiere saber nada de ella. También podía haber sido al revés, un chico podía haberle pasado con una chica. ¿Eh? Pero bueno, esto es un poco lo que quiero decirle, que el éxito de nuestra vida o el fracaso en montones de cosas va a depender mucho de que hayamos salido airosos o no de ese proceso complejo que se da entre esa edad que llamamos complejo de Edipo. Por tanto, tengan ustedes en cuenta esto, y si alguno de los que me escucha tiene algún problema que puede identificar con algún tipo de neurosis de las que he hablado, la histeria de conversión, la fobia o la neurosis obsesiva, es bueno buscar alguna ayuda para salir de ahí. Se puede salir de ahí, pero no es fácil salir solo de ahí. A veces se necesita la ayuda de un profesional para salir de ahí. Bien, pues esto es lo que quería decirles hoy. Les agradezco su escucha, les agradezco que visiten el blog, les pido que dejen comentarios. Ahí en el blog tienen ustedes mi correo, mi teléfono, por si quieren ponerse en contacto conmigo. También quiero decirle que a veces mi tiempo es limitado, no puedo a veces hacer las cosas de una forma ideal, las puedo hacer de una forma posible, por tanto no puedo contestar muchas veces a todos los correos como yo quisiera, porque a veces no tengo ese tiempo porque tengo otras cosas que hacer, ¿no? Bueno, pero en la medida que puedo lo hago. Bueno, gracias a todos y les deseo que tengan un buen día, y que el próximo vídeo que haremos va a ser sobre medio ambiente y psicología, naturaleza y medio ambiente. Va a ser un vídeo muy bonito porque estamos, José Luis, el técnico de este blog, José Luis está trabajando mucho, tomando imágenes, rodando en exteriores, vamos a rodar mucho este vídeo en exteriores, y creo que va a ser un vídeo precioso que va a merecer la pena verlo. Bueno, pues nada, gracias y hasta pronto. Thank you.